sentado en el mirador de las sombras, es decir, ahí arriba, para poder mirar allá, donde se proyectaron las sombras, precisamente en esos farallones. Luego hemos descendido. Descendido por donde está viniendo Walid y gente, al costado de la laguna, para luego irnos hacia el campamento, que está ya instalado y nos está esperando con el desayuno. Bueno, definitivamente todo esto que estamos mostrando es para señalar que todos podemos participar en esta actividad de mitoturismo, dado de que si bien exige y demanda un poco de esfuerzo al caminar, no es nada del otro mundo, y bueno, y de hecho también soportar el frío en la noche, pero todas las facilidades están dadas acá. Es un lugar estratégico, de tal manera que no nos afecta mucho el viento, y bueno, en todo el área definitivamente cae el frío en la noche, ¿no? Pero de la manera más correcta y equipados podemos soportar el temporal. De hecho, ya nos espera un nutrido desayuno, con lo cual ya recuperamos fuerzas para continuar el día de caminatas. Vamos a estar caminando aproximadamente unas 7 u 8 horas hoy día, que vamos a ir al segundo nivel y poder seguir apreciando la magnificencia de esta zona, que es una huaca principal dentro de lo que significa un orden geográfico, topográfico, unido al cosmos. Así que estamos en un lugar realmente mágico. Bienvenidos al campamento. Vamos a seguir señalando otras imágenes para mostrar el lugar. Hasta luego.